Bienvenidos y bienvenidas a Hurlingenses 2021. Este ciclo que comenzamos hoy tiene un formato y una periodicidad distinta al del año pasado, pero el mismo espíritu, es decir, recrear las historias y los personajes de nuestra querida ciudad. Ciudad que para algunos y algunas sigue siendo una aldea, pero que está creciendo a pasos agigantados. Es difícil pensar que una localidad como la nuestra, tan cercana a la capital federal, con 6 estaciones de trenes, con acceso a autopista como el Camino del Buen Aire y el acceso este, no se transforme día a día. La idea del programa, como el año pasado, es mostrar estas transformaciones y también contar las historias, aquellas que nos han contado nuestros familiares, nuestros amigos de nuestra localidad. En el staff de este programa, que se realiza desde la Dirección de Cultura del municipio de Hurlingham, con la colaboración del HLAP, Laboratorio de Innovación Pública de Hurlingham, se han sumado Laro Bialobreschi en exteriores y reportajes, Augusto Gian en la edición y continuamos Roxana Álvarez en la producción, Chelo Páez en la operación técnica y grabaciones y quien les habla, Hernán Quiñones en la conducción. Nos ha tocado este 2021 seguir transitando una pandemia de características inéditas para la humanidad que nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, ¿sí? A pesar de eso, hemos tratado de lograr el mejor producto para ustedes. Se nos ha dificultado el ingreso a algunos hogares, los testimonios de personas mayores, sin embargo, estamos tratando de brindar el mejor producto. Les agradecemos la presencia del otro lado y ya volvemos después del corte para meternos específicamente en el programa que va a hablar de negocios históricos que todavía siguen en funcionamiento o que lo han estado hasta hace poco. Ya volvemos. Bloque de Hurlingenses 2021, vamos a visitar dos lugares emblemáticos de nuestra localidad. Primero, la peluquería Juancito, de Juan Labudic, un personaje en sí mismo que nos va a contar cómo era el Hurlingham de la década del 60 y la década del 70. Y después nos vamos a trasladar a Los Bolos, el mítico Los Bolos de Hurlingham. Sobre la avenida Roca, a metro de Los Bomberos, y vinimos a conocer la peluquería Juancito, quizás una de las peluquerías más antiguas de la ciudad. Desde el año 66 está acá trabajando, así que venimos a conocer su historia. Vamos. Juancito, queremos que básicamente nos cuentes un poco la historia de acá, ¿de qué año estás? Yo, y en el 1966 vine a trabajar acá, alquilaba acá yo, alquilaba la casa de Don Stepper, Atilio Stepper, que fue uno de los herreros viejísimos de la zona. Ajá. Tenía la herrería acá. Como éramos amigos de familia, le alquiló a mi papá y yo vine acá a trabajar. Y bueno, vine por un tiempo y me quedé hasta ahora. Sí, un par de años, unos años, sí, unos años. Claro, esto era muy distinto, esto era todo. Era un pueblito. La ruta angosta, no había casas, no había negocios, no había nada. Era la época, no había nada, para el fondo no había nada. No había nada. Y este era uno de los pocos locales que había vacío cuando yo quise ponerme solo. Ah. Claro, no había locales, acá en la zona no había locales. Claro, porque era un pueblito bastante rural, podríamos decir. Era rural, lógico, y venía creciendo, pero no acá, vivían alrededor de las fábricas. Claro.
Acá negocio no había, Cabreche no existía. Cabreche no existía. No existía. No, no existía. Desde Roeldario a Cinco Esquinas era todo las grandes casas tiendas y no. Nada más. Y nada más, los únicos locales eran los de, que están al lado de la barrera. Los únicos, no había más. Sí, estaba Pirchi acá en la esquina de Roeldario, que era el kiosco. El kiosco. Kiosco de toda la noche, 24 horas. Al lado de la Shell, para acá, el chalet que estaba acá era de unos alemanes y ahí se puso el primer colegio que era el San Martín en esa época. Pero después, cuando tuvo unos años, sí, 10 años más o menos, fallecieron los dueños, algunos, ahí se formó el colegio Roca allá, el alemán, claro, porque eran alemanes en total. Claro. Y, o sea, vos viste la transformación de esto de pueblito a lo que es una ciudad. Claro, claro. ¿Del trote qué recuerdo tenés del trote? ¿Trote? ¿El hipódromo? No, no, no existía. No existía, no existía el trote. El campo era del Club San Jorge. Era de trote, era de salto hípico, sí, militar. Club militar. Era militar. Eso vino en el 60. El trote empezó en el 60, más o menos. Más o menos. Y después ya se organizó como lo alquilaron al club y entonces siguió el trote. Pero antiguamente era parte de remonta todo eso. Todo. Ah, mira. Sí, sí. Y había una compañía militar. Claro. Hasta la época de... Y en la época de gloria del hipódromo, como se llenaba de gautos y todo. Total, hasta el fondo. Hasta el fondo. Era terrible, terrible. Hasta entraba. Bueno, ahí empezó a entrar un colectivo que iba hasta el fondo y todo, pero no. Si no, no había nada. Pero se llenaba. Era impresionante. En la época del 80, 70, 80. ¿Y vos te imaginabas perdurar en el tiempo, en la ciudad y en tu oficio, tanto tiempo? Sí. ¿Tenés más tiempo de peluquero que de no peluquero? Yo de los 12 años soy peluquero. Claro. Estoy en la peluquería. Mi padre tenía peluquería acá a la vuelta. Acá sobre la misma manzana. Es como una herencia familiar. Claro, mis tíos todos eran peluqueros. Y yo, en esa época te daban a elegir, o estudiás o trabajás. Y a mí me gustaba ser peluquero y bueno, me quedé en la peluquería y... El pibito lo único que hacía era mirar, barrer y mirar. Y ahí aprendiste el oficio. Sí, me lo enseñó mi padre. A los 14 años yo tuve que empezar a trabajar solo, porque mi padre jugando al fútbol se sacó un tobillo y había que abrir la peluquería. Y yo ya trabajaba, claro. No era peluquero porque no soy todavía peluquero, pero bueno. Estás aprendiendo todavía. Todavía sí, y siempre se aprende todo. Siempre se aprende, tal cual. Y entonces me dijo, bueno, la peluquería hay que abrirla, vos ya algo sabés, entonces el que se quiera cortar, que se corte, y el que no quiera cortarse, que espere. Fui alguna vez, un poco, fui peluquero de mujeres, pero en la época era el boom, pero no, a mí me gustaba ser peluquero de hombres. ¿Y cuáles son los cortes clásicos que siempre... ¿Clásicos? Los clásicos, qué sé yo. Y bueno... La media americana, ¿no? Que... No, eso sí, media americana, que hoy los pibes le dicen cortos, que es una novedad, y nada, no, pasa que... La media americana toda la vida se usó, fue el corte más común que hubo. Media americana y americana, pero corte a tijera, como trabajábamos nosotros, todo a tijera, romanas, media romana, a navaja, pero eso vino después. La navaja vino después. Antes, la navaja, lo único que se usaba la navaja era para afeitar a la gente, ¿no? El que se quería afeitar, que se afeitaba. El 90% se afeitaba en peluquería, menos los pibes. ¿Y qué te sugieren de las barberías? ¿Viste que le arman como todo un espectáculo? Y es el boom, está bien. Es una salida laboral muy interesante, que antes no se agarraba porque ser peluquero antes te llevaba 2 años para estar más o menos canchero. Hoy no. Hoy es distinto a la maquinaria, hoy son todas máquinas eléctricas. Antiguamente todo era tijera. Tenías que aprender a manejar no solo la tijera, sino a trabajar el pelo. Era más complicado perder a antes. Ahora no, ahora con una máquina que te suplementa con los peines que vienen con números, en ciertos cortes. Todavía hay cosas que no lo vas a superar. La tijera es. El corte clásico no se hace a máquina. ¿Vos crees que los peluqueros son como psicólogos de la gente también? ¿Hay algo de eso? Así dicen todos. Que eran los dueños de la fábrica de. Está allá donde está Rojo y Verde ahora. Ahí había una fábrica de trapo de piso, de alfombras, de esas cosas. Bueno, y venía uno de los dueños, que eran 3 hermanos los socios, y me decía, yo acá vengo sábado, yo vengo acá y me ahorro la hora de psicólogo conmigo, ¿no? Digo, claro, pero pagame nada, decía yo, ponme el mal, digo, porque vos venís acá y yo ya sé por qué venís, porque venís, charlas conmigo, te descargas todo lo que te pasa en la fábrica con tus hermanos, y yo te
doctor, yo le decía para probar. No, no, pero me hace bien, me hace bien. Mi mujer es psicóloga y a mí no me gusta diga, hablar con mi mujer. Es otra época. Otra época, cuando venían a charlar a la peluquería, venían a charlar, a leer la revista. No. Hablar de dólar. No se hablaba de dólar. Claro, era otro país. Se hablaba de fútbol, se hablaba de boxeo, se hablaba de carrera, se hablaba de milonga. ¿Y sos hincha del más grande? Del mejor, por supuesto. Era representación argentina. Un poco, Juan, sí. Para acomodarlo. Sí, no tan corto como lo vemos, bueno, gente, parece. Sí. En la puerta de los bolos o la cancha de bolos alemanes, lugar histórico de Burlingame, el edificio semipúblico más antiguo, es del año 1937, está construido con un material que se trajo de Europa, prefabricado, que se llamaba Deca, lo trajeron en los barcos y en el año 37 construyó este edificio que durante años fue una casa de comidas alemanes, pero sobre todo tenía dos canchas de bolos, de los bolos tradicionales alemanes, de madera, con piso de madera, y la gente venía a, no solo a pasar el rato jugando a los bolos, sino a degustar comidas alemanes, fiambres, y realmente es un clásico de Burlingame, los bolos, el edificio semipúblico más antiguo. El que le sigue es el Bar San Martín, que también va a estar en este programa, que es del año 1947. Con los años se dejó de funcionar como bar alemán, y comenzaron a funcionar pubs, lo tuvo Richie, que era el dueño del galpón, estuvieron los hermanos de Checo, desde el 2009 al 2013 lo tuvimos nosotros con Marcelo Suárez. Y acá estaba el famoso sótano donde se conservaban los fiambres alemanes. Decir los bolos en Burlingame es decir la historia de Burlingame. Seguimos en Burlingenses 2021. En este bloque vamos a visitar el casco histórico de Burlingame, esa zona que está entre la estación Rubén Darío, el Burlingame Club, kilómetro 18 y las vías del ferrocarril Urquiza. Allí fue la primera zona que se pobló de Burlingame. Está el Cosmopolita, está la Escuela 10, estaba el Corralón de los Carretos, la Farmacia Anglo-Argentina. Y vamos a visitar en ese casco histórico un lugar emblemático al que todos los burlingenses que superamos ya los 50 años seguramente hemos ido a comprar nuestras remeras, nuestros pantalones, nuestras medias de fútbol y por supuesto los famosos sacachispas, porque si no podías acceder a un Fulvense o a un Adidas, ibas por tu sacachispa. Estamos en pleno casco histórico de Burlingame. Esta es la zona que primero se pobló de Burlingame. Allí atrás estaba el Corralón de los Carretos. Aquí enfrente la Farmacia Anglo-Argentina. Y acá a una cuadra la Escuela 10, la primera escuela de Burlingame. Vamos a ver algunos comercios históricos de esta zona. Casco histórico de la ciudad de Burlingame. A mis espaldas está lo que fue la librería Santa Teresita, una librería histórica en la ciudad.
va? Yo soy Laro. Ah, uno. Bienvenidos a Hurlingenses 2021. Hoy llegamos hasta la histórica Casa Fallita. ¿Por qué se llama Fallita? ¿Qué había en Fallita? Hoy te lo vamos a contar en Hurlingenses. Vamos. ¿El local siempre trabajó en lo que es deportes, trofeos, algo así, o tuvo otros rubros? Trofeos se agregó después, hacía medallas, todo, en los años 90, creo. Pero antes era todo vestimenta. Era todo vestimenta. Los típicos shortcitos de Maradona, cortitos, cortitos, onda años 80, años 70. Principios de los 80, sí. Sí, eso, un montón, de camisetas, yo creo que yo le he llegado a usar. O hasta para los perros, tenía camisetitas así de River, de Boca. De los 70. Él es el señor Fallita. El señor Fallita. No, bueno, cuando murió mi tío, me secaron de ahí, entonces ahí seguí. Yo había jugado. No sé cómo se rompió el fútbol. Yo jugué béisbol, yo soy nadador. Y eso de ahí me tiene el mar. Y esta fue. El fondo siempre arrastra mucho. ¿Cuál es el tema de la Casa Fallita hoy en día? ¿Cómo? No, cerró, como te decía, el 29. Ahora, hoy con esto. Sí, sí. Estamos. Había fábricas, Zeus, hacía unas medias, que eran extraordinarias. Sí. Después estaba. Por lo que también había varios, por ejemplo, de media. Donde usted compraba. Ya. ¿Qué pasa? Había, digamos, lo que se llama una segunda. Ajá. ¿No? O sea, la primera de paquetería. Y la segunda se vendía a un precio mucho menor, ¿no? Y ¿por qué le decían la segunda? La cosa que estaba pipí cucú. Ahora, las. Estaba después el rezago. El rezago un día, voy a Zeus, que también murió, creo que murió el toro. Así que, bueno. No va a haber juicio. El día fue y dije, mira, che, vos tenés un camión. Yo te voy a vender a un precio, muy buen precio, ¿no? Todo el rezago que tuvimos, no sé, que había 5 años, y dije, no, lo vamos a vender. Yo te lo vamos a vender. Te vamos a hacer un precio recontra fuera de lo que van hechos. Es una calidad de primera en las medias cero. Y empecé a vender, ¿no? Entonces yo le decía, vea que estas tienen sus fallitas. Ah. Un punto. No es que yo le encajaba media que estaba. No. Usted le decía qué es lo que tenía. Y la usaban y les gustaba. Mirá, media también de primera. Por ahí. Tengo algunas que son de la misma fábrica, esas son de ellos, una fábrica muy buena. Que no tiene, es modesta, no tiene marca. En sus tiempos le hacían las medias de arriba, pero en este momento. Estamos en la Casa Fallita con el dueño original. ¿Cómo es su nombre? Somos todos iluminantes, mi tío, mi viejo, mi hermano que murió hace 3 años más o menos. Mi hijo también. O sea, hoy vinimos hasta acá, hasta el casco histórico, para entrevistarnos con el gran Fallita, con Adolfo Virgilio Illuminati. Es el mismo con el que vamos a hablar en este momento. Quiero que me cuente sobre el local. Acá lo estamos viendo. Augusto está tomando imágenes del local. Sí, lo que pasa. De la nostalgia. Sí, claro. El lugar de ahí. Tenemos algunas fotos de cuando yo era bebé, la tengo ahí. Ah, y no sé si bueno, yo la tengo. Ustedes, no sé si ustedes saben que acá en Hurlingense había, en Virate 6, había un círculo de cocedores de pelotas. Ah, no. Mire usted. Y las pelotas se cocían bien, como se debía cocer. Claro. Se trabajaba para que salga el producto bien hecho, bien terminado. Sí. Los chinos no cosen las pelotas, se lo dan a los pakistaníes. Los pakistaníes no cosen más, pero sí cosen más. O sea, en la pelota, el nudo de. Cuando se cose, el nudo de la pelota se hace en el doblez, está el doblez, y ahí se esconde el nudo. Los chinos lo hacen lo hacen arriba. Ay, uy, pará, corta ahí porque. Hice trofeo mucho tiempo.
piso trofeos. Claro. Bueno, era todo, todo este patio que vos ves acá, todo eso lleno de trofeos. Sí, hasta casi el escaloncito. Tengo fotos dando vuelta por ahí. Mirá. Hay fotos de que había trofeos más altos de lo que yo era. Sí. Me di 1,70 m, los trofeos yo me di 1,60 m. Mira vos. Sí, y eso los hace usted, los escena acá. Sí, sí, tengo algunas fotos de eso. Bueno, continuamos en Hurlingenses 2021. Estamos con Adolfo Virgilio Illuminati, estamos con su hija Sonia Illuminati y con el hijo de Sonia, Gabriel. Gabriel Illuminati. O sea, tenemos tres generaciones de la familia Illuminati. Llegadas de Italia a Hurlingham, bueno, Argentina. Se vinieron a vivir a Hurlingham, a quizás la mejor ciudad del mundo. Al momento de cerrar los ojos y empezar a ser parte del aire, comprendí que mi vida había sido eso. Jugado a suerte y verdad, me tocó ser cara o cruz y vi escapando. Si decimos Jaureche y Riccieri, decimos una de las esquinas más emblemáticas de Hurlingham: Casa Biagio, Pizzería Fénix y, por supuesto, el Bar San Martín, el histórico Bar San Martín, que es del año 1947. Y vamos a visitarlo y a charlar con su dueña, con su actual dueña, que es Silvina Guerreiro. Estamos en Jaureche y Riccieri, quizás una de las esquinas más características y más históricas de Hurlingham. Acá en esta esquina estaba la pizzería Fénix, que atendía el famoso Chispita. Acá también enfrente está la histórica Casa Biagio, que está abandonada hace muchos años. Y allá enfrente está Parada 3, que es uno de los puestos diarios más antiguos de Hurlingham. Así que estamos en Jaureche y Riccieri, histórica esquina de Hurlingham. Amigos, bienvenidos a Hurlingenses 2021. Estamos en el histórico Bar San Martín. Vamos a conocer su historia, sus personajes y sus fases, señora. Bueno, seguimos en Hurlingenses 2021, estamos con Silvina Guerreiro, que es la actual dueña del histórico Bar San Martín de la ciudad de Hurlingham. Estamos acá para que nos cuente un poco la historia del lugar y cómo se inició y cómo llegó hasta el día de hoy. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por visitarnos. Un lugar tradicional, como todos lo saben, desde 1947. Acá el bar abre sus puertas. En principio era como un despacho de pizza, empanadas, y luego fue mutando como un bodegón de hombres. Estaba prohibido las mujeres, a pesar de que ahora no. y bueno, y había mucho que era bebidas, y el hombre venía acá a tomar algo. Se podía fumar en esa época, a pasarla bien entre ellos. Con el tiempo, hoy se transformó en un lugar familiar, tradicional, y se incorporaron comidas tradicionales, descendientes de españoles, italianos, comidas que, bueno, que a la gente le gusta comer casero, ¿no? Y bueno, y un lugar de encuentro con buen café. La idea es que tratar de mantener este lugar, ya que es histórico, mantenemos la misma barra, las paredes son de barro, todos los días las tenemos que mantener porque hay lugares donde se van cayendo y cada tanto tenemos que ver, bueno, a ver cómo podemos mantener el lugar y que quede lindo para que la gente venga y esté agradable. ¿Y qué personajes históricos de la ciudad parroquianos del bar, te acuerdas que hayan estado por acá? Sumo venía acá a tomar ginebra. Es un lugar que vienen muchos músicos, han venido muchos músicos, escritores, políticos también, de toda clase, de toda bandera política también. Y bueno, vienen también para ver dónde, los que son fanáticos de Sumo, vienen a ver dónde era que tomaba su ginebra y muchas veces
se ponía a componer canciones y se reunía con sus amigos, con su banda, con Arnedo. Si bien vos estás hace un tiempo bastante extenso, ¿cómo ves que cambia la geografía del lugar, desde adentro del lugar, ¿no? Desde con la gente, ¿ves cambios? Sí, la gente, bueno, obviamente fue mutuando. Yo hace 11 años que estoy, y cuando arranqué no entraba ni una mujer, ni mi propia madre. Esto, bueno, yo trabajaba acá con mi papá, y mi tío eran los dos socios. Yo le compré la parte a mi tío y me asocié a mi papá. Hoy, mi papá ya no está más hace un par de años, y bueno, quedé sola y siendo mujer. Entonces como que todos decían, ¿cómo va a seguir? Pero bueno, seguimos. Y antes, ya te digo, hace 11 años atrás no pisaba una mujer acá, muy poco, eran puros hombres. Y fueron cambiando, tenemos nuestros clientes tradicionales que son grandes y que vienen y todos los días es como su segundo hogar y vienen a charlar y se encuentran afuera, tomando un cafecito, pero también vienen parejas, vienen familias, vienen los nietos de los abuelos que venían acá, y bueno, se va mutuando a tornarse también. Ahí empezamos a hacer tardes de té hace años, algún sábado al mes o cosas así, donde antes era algo que imposible. Así que es un lugar donde no está lleno de jóvenes, sino más bien 40, 50, una cosa de esa edad más o menos. Y el bar mantiene un poco la mística, ¿no? De esos bares de antes, donde se juntaban los amigos a tomar un café, y eso como que todavía se conserva. Claro, los días sábados más que nada se ve eso en la gente joven que viene al mediodía, y toma un fernet, un cinzano, un aperitivo, una picada, una milanesita cortada, esas cosas que son tradicionales de antes. Y en la semana hay mucha gente, bueno, acá estamos en el corazón de Urlingen en el Jauretche, en el cual están todos los comercios, bancos aledaños, viene la gente que trabaja, vienen a comer. Y la gente mayor viene como paseo al mediodía. Sí, la gente que va a tomar el tren y antes de tomar el tren ir a trabajar, pasa y toma su desayuno, su ginebrita. Todavía hay algunos que toman su ginebrita, su copita, como era tradicional de antes. Cada vez quedan menos, pero todavía hay algunos, sí. ¿Por qué decís que el bar logró mantener a través de los años esa mística? Eso, ¿cómo que es lo que tiene este bar que lo diferencia de otros lugares de Burlingame? ¿Por qué el Bar San Martín se mantuvo con su historia y con esa mística de los bares de antes, ¿no? Tal vez costó todo mantener esa mística, porque siempre todo lo que es nuevo para los jóvenes es mejor, todo lo que es viejo no está bueno, según los jóvenes, pero acá tratamos de ayornarlo y de mantener todo lo mismo. Es decir, internet hubo que poner, porque era algo imprescindible. Bueno, hace 10 años hubo que haber internet, pero tratamos de que todo lo que es el decorado, ayornarlo un poquito, pero no hacerlo modernoso, y de que se usa, no sé, determinada comida, bueno, no, tratar de mantenerlo tradicional, que sea un lugar que se caracteriza por comer cosas tradicionales, y que el sifón de soda todavía está, y que cosas tradicionales sigan manteniéndose. Y bueno, muchas veces viene alguien con su hijo y le dice, ay, mira, así era cuando yo era chico, era así. Y bueno, se fue tratando de ayornar y de que también sea un atractivo, de que dé placer venir y sentarse. Amigos, ¿qué hay acá para tomar un café, para pasar el rato? Bien ubicado, estamos tranquilos acá. El reggae mi alimento, óyeme. El reggae lo que siento y no se ve. Me habla desde adentro, cantaré. En el viento, tomando mi cuerpo, el reggae mi alimento, óyeme, el reggae lo que siento y no se ve, Lord, me habla desde adentro, cantaré. Si decimos Avenida Roca, decimos la principal avenida de Burlingame, la avenida comercial por excelencia, gastronomía, boliches, noche,
En esa avenida han pasado infinidad de espectáculos, ha habido muchísimas movidas a lo largo del tiempo y también muchos negocios. Algunos de esos negocios que todavía siguen en la actualidad o que han cerrado hace poco, vamos a ver en esta nota. Y terminamos con el mítico Yucatán y el bowling que estaba en el fondo y chocolate. Vamos a recorrer la avenida Roca. Estamos en la tintorería Tokio sobre la avenida Roca, a metros de la estación de Rubén Darío. Es una tintorería que está desde el año 1960. Todavía conserva su fachada original y conserva toda la maquinaria de esos años. Es un lugar que está prácticamente parado en el tiempo y conserva todo lo que marca a este rubro. Sigue trabajando en la actualidad con sus dueños originales aún. Así que es un lugar más que interesante en la ciudad de Burlingame. Gracias a la pandemia que nos alberga por estos días, esta es la imagen actual de El Galpón, tal vez el boliche más histórico de la ciudad de Burlingame en cuanto a música rock y espectáculos de música. Acá tocaron grandes bandas, músicos como por ejemplo León Gieco, también tocaron Las Pelotas y un montón de bandas under que tal vez iniciaban acá su camino en la música. Funcionó hasta la muerte de su dueño original, el señor Richie, el cual había arrancado esta historia con Tío Richie, que era un lugar chiquito, un local donde vendía papas fritas, conos de papas fritas, y luego con el tiempo fue cambiando hasta transformarse en lo que fue el galpón de Burlingame. Más acá, al lado del galpón, hay otro lugar que también es histórico, que se llama, o se llamó, Lo de Dani. Ahora se llama El Bar, hasta gracias a la pandemia nuevamente cerró sus puertas. Un lugar que también estuvo durante muchísimos años, por lo menos toda la década del 90, todo el 2000, hasta la pandemia estuvo funcionando. Es un lugar donde se podía venir a tomar cerveza, pasar el rato y escuchar alguna banda de rock. Montón de heladerías en Burlingame y muy buenas, pero si hay una legendaria en la ciudad de que viene desde el año 1969, esa es la heladería Rino, la cual conserva al día de hoy su fachada un poco aggiornada a los tiempos modernos, pero mantiene el color, mantiene su mobiliario, por así decirlo, de la misma forma. El cartel que indica los gustos de los helados, el lugar que siempre albergó a un montón de jóvenes y alberga aún a gente que viene a disfrutar de sus cremas heladas. Rino, un lugar más que legendario en la ciudad de Burlingame. Vamos. Estamos sobre la avenida Roca. Atrás de mis espaldas está el bar, el boliche Hollywood, que años atrás, muchos años atrás, fue la pizzería San Cayetano, que junto a Aladino fueron las dos pizzerías históricas de la avenida Roca. Estamos en la avenida Roca, en el bar Tacos, un bar legendario en la ciudad de Burlingame.
desde la década del 80, donde el pool estaba muy de moda junto con Yucatán. Fueron tal vez los pioneros en este juego de mesa. En este lugar venían los chicos que estudiaban en los colegios aledaños, como el Colegio Echeverría, el Dorrego y el Colegio Industrial. Acá supo parar durante mucho tiempo el músico local Alejandro Bocha Sokol. Era muy común verlo acá, frecuentando el lugar, jugando al pool y tomando algo. Vamos. Estamos sobre Avenida Roca, pleno centro de Burlingame. Esta vereda es histórica, está Yucatán, pero aquí funcionó Viva la Pepa, un lugar de rock de mucho renombre en la década del 90. Y acá hubo dos lugares históricos. Uno se llamaba Jotis, que era una hamburguesería muy de moda en la década del 80. Acá paraba Luca, tomaba su ginebra con mayonesa, lo hemos visto. Y también estaba la pizza por metro, que era una novedad en la década del 80, donde venías y comprabas tu pizza por metro. Bar de Burlingame, Yucatán, que viene desde el principio de los años 70 en la ciudad de Burlingame, sobre la avenida Roca. Es un bar histórico, podríamos decir, que se mantiene a través del tiempo con una personalidad muy marcada. A diferencia de otros lugares de Burlingame, Yucatán tiene sus puertas abiertas al día de hoy. Vamos. Con historia en Burlingame, quiero mostrarles el bowling, que está en la parte de atrás de Yucatán, que fue furor en los años 80, donde todo el mundo venía a jugar al bowling, que luego a principios de los 90 se cierra y esto se transforma en Chocolate, un boliche que marcó a muchos, marcó una época en la ciudad. Chocolate funcionó durante toda la década del 90 y principio del 2000 hasta su cierre. Fue un lugar único donde la gente venía a bailar. De un lado se armaba Choco Beach también, y es un lugar que todo el mundo recuerda. Alejandro Mateo transita el mundo del teatro, de las artes visuales y del cine. Uno como diseñador de vestuario, en realidad no viste actores, siempre digo. No hay que vestir actores, hay que crear personajes. Bien. Hay que tener como dos ojos, digo, un ojo con cámara más amplia. En cine uno lo que hace es hacer zoom con el ojo, ¿no? Entonces a lo mejor está como más atento al fragmento, ¿no? A lo chiquito. El ojo se pone más preciosista y elegís a lo mejor con más cuidado, ¿no? Si hay un barrio emblemático de Burlingame con mucha historia, ese es Villa Club, uno de los primeros barrios que se pobló de nuestra localidad. Como estaba lleno de clubes, se lo denominó Villa Club. Vamos en esta nota a recorrer la avenida Combate de Pavón y vamos a visitar uno de los negocios históricos, no solo de Villa Club, sino de todo Burlingame, Victoria Gas. Estamos en el corazón de Villa Club, Combate de Pavón en Boca Yuba, esquina también archiconocida de Burlingame. Enfrente está el trote, el histórico hipódromo de trote de Burlingame, que actualmente tiene muy poca actividad, más con la pandemia, pero que hace muchos años venían multitudes realmente acá. Se dice que los autos llegaban
hasta la avenida Roca, que son más o menos 9 cuadras hacia allí. En esta esquina está el club Villa Club, donde todavía se siguen practicando deportes, ahí vienen muchos niños. Y enfrente está el famoso bar Tuta Penas, histórico bar de Villa Club. Estamos en Villa Club, vinimos hasta Victoria Gas para conocer a su historia de uno de los locales más antiguos de la ciudad. Vamos. Estamos con Guillermo Echeverría, dueño de Victoria Gas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo es la historia de Victoria Gas? No, bueno, este local era de mi abuelo, era un bar en su momento, con el 50, ponele. Y bueno, con los años, mis tíos, que eran mi papá y dos hermanos más, y un socio más, eran cuatro en total, pusieron venta de garrafa, que ellos trabajaban con el querosén y bueno, fueron incursionando con el gas de a poco. Y bueno, se fue formando, después se cerró el bar y quedó el local para este uso. Aparte del local en sí, ¿queda algo en pie de lo que fue el bar? Por ejemplo, este mostrador, ¿no? Sí, el mostrador y la caja son del bar. Mirá. Bueno, el depósito lo tenemos acá a 4 cuadras, esto es el local de venta. El local de venta, mirá vos. O sea, el escritorio y la... La caja de... Y esa cajonera, no sé, pero tiene sus buenos años. Sí, se nota que... No sé de qué año es ni de dónde vino, pero... Mira, ¿y de qué año estamos hablando que esto se convirtió en lo que es? Fin del 60, más o menos. 50 y pico, 60. Fin del 50 o el 60, poner. ¿Ya el bar había quedado en historia? Sí, era un bar de barrio y viste que antes había muchos. Sí. Y bueno, fue que dejó de lado y se empezó con esto. ¿Siempre hicieron reparto, distribución? Sí. Bien, sí. Bien. Antes había bueno, mucho más movimiento, pero bueno, la garrafa se sigue usando. Y ahora no es algo tan caro y bueno, mucha gente lo volvió a usar más. Claro. Que hace ponerle 10 años atrás. ¿Y qué recuerdos tenés vos? Vos que prácticamente te criaste en este lugar. Sí. Yo, bueno. De chico. Toda la vida, porque mi viejo está ahí acá desde que empezó, así que. Sí, yo nací después, yo soy del 72. Ajá, y así que aunque no trabajaba acá, claro. Ya prácticamente tenía contacto, así que acá venía a buscar con la chata, con los caballos, había clientes. Sí, había de todo. Había de todo, muchas calles de tierra, ahora no hay tanto, claro. En Hurlingham dentro de todo, en eso se mejoró mucho. Quedan muy pocas, ahí había barrios que no se podía entrar, en Barrio Mitre, claro. Allá San Damián era inaccesible. Claro. No, Villa Club dentro de todo siempre estuvo más o menos, que yo tengo recuerdo, ¿no? Sí, ha faltado. Más o menos así. Claro. Sí, me acuerdo que Paso Morales estaba de tierra, pero en claro. General había falta. Pavón también. Pavón hace poquito, sí. 2 o 3 años. Hasta hace poco todavía se conservaba. La verdad que es una obra importante, por el barrio tiene más contacto con Newell, claro. Y todo. Lo cambió todo. Sí. Hay mucho más movimiento. Cuando tenemos el depósito nosotros pasa mucho más tráfico. Tenemos una calle Santana el depósito. Ajá. ¿Y esto es como una empresa, un negocio familiar? ¿No? Sí, después se fueron yendo por una cosa o por otra en buenos términos, porque sí, mi viejo falleció el año pasado. El febrero del año pasado. Ajá. Y bueno, seguí yo y bueno, y mi tío queda uno y el que era socio de él, de ellos tres. Estamos llegando al final de nuestro primer programa. Les agradecemos que hayan estado del otro lado. Agradezco también al staff que estuvimos laburando todo este último tiempo para tratar de lograr un mejor producto y los invitamos al próximo programa de Hurlingenses dentro de 15 días que va a hablar de tribus urbanas. Por último, nuestro mensaje para todos los que nos están viendo es que en esta situación de pandemia sigamos teniendo esperanza, sigamos cuidándonos, que seguramente vamos a superar esta crisis como hemos superado un montón de otras. Que tengan buena semana y nos vemos dentro de 15 días.
Hola. Sí, sí, burlingenses. Sí. Todos los miércoles cada 15 días salimos. Bueno, a las 20 horas. Sí, ya hablamos con Entel, está todo ok. Vamos a tener wifi permanente. Está todo asegurado. Listo. Saludos, nos vemos en Somos. Nos vemos en Somos el fin de semana. Abrazo. Y después vamos a Yucatán. Listo. Chao, nos vemos el fin de...